Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de AE Surf, tu canal de surfing y gaming. Hoy otro día muy especial, ya que bueno, vamos a dejar un poco de lado los últimos programas, nos vamos a parecer un poco más al primero y el segundo programa. Hoy vamos a tener un poquito más de tutorial, ya que bueno, como os anuncié ya hace tiempo, quería hacer un evento online, donde pudieran haber jugadores en directo. Y bueno, pues al final lo he conseguido. Ya os dije que se iba a llamar Surf at Home Challenge. Iba a ser un poquito prueba para ver si vamos avanzando. Y bueno, pues evidentemente tenía que ir rodando un poco, ver cómo iba funcionando todo, tener ya suficientes seguidores como para poder hacer algo chulo y que la gente lo viera. Entonces, bueno, pues al final me he animado y bueno, pues aquí estamos para presentaros lo que va a ser el Surf at Home Challenge, que ya os digo, va a ser el primer evento online que va a emitir eSurf, tu canal de surfing y gaming, así que espero que os guste. Good evening, this is an special program because today I announce the Surf at Home Challenge, the first competition in the channel, and it's a special day for this. Thank you so much to support the channel. I try to speak English all the time in this program. Thank you so much. Y os dejo, bueno, ahora con un pequeño tráiler. Ya sabéis, el juego que utilizamos es True Surf, así que nada, disfrutar de su tráiler y ahora vuelvo con todas las reglas y todo lo que va a acontecer a este programa. Pues nada, ya estamos de vuelta y bueno, pues simplemente os quiero comentar en el programa de hoy, pues eso, las reglas y todo lo que se va a proceder a hacer durante el evento. Las reglas, pues son muy sencillitas, va a haber un pequeño entrenamiento de 1 minuto para cada surfista antes de empezar la manga. Las mangas van a tener una duración de 5 minutos por surfer y se les va a puntuar las dos mejores puntuaciones. Ok, the warm-up, 1 minute per surfer. Hit 5 minutes per surfer and the combo is two best scores. Okay, it's very easy and I think so is the best option to do this first event. Okay. Y nada, también las reglas, pues eso, vamos a utilizar para este primer evento el True Surf Scoring System, es decir, las mismas puntuaciones que te da el juego, ¿vale? No me quiero complicar en esta primera ocasión con jueces reales y demás, que podría ser otra alternativa, pero bueno, en esta primera ocasión prefiero sacar las puntuaciones del juego y ya ir avanzando poco a poco en próximos torneos. La playa que elijamos va a ser el que mejores condiciones haya, ¿vale? Quiero que eso, que haya buenas condiciones, por eso no quería anunciar ya en qué playa va a ser. La gente que se apunte, pues ya miraremos qué condiciones hay y ya sí que decidiré. Y evidentemente no está permitido utilizar tormentas. Ok, the three new rules is very easy. True Surf Scoring System, because I think so is better for this competition, the first competition. It's possible in the future with real dudes, but now I prefer with the scoring system, the game scoring system. Okay. The beach select is the best condition in the weekend. Okay. I think so it's better to wait and see the surf line forecast and decide the beach break or a reef or wherever you want. Don't use perfect strong because it's equal for everybody. And I think so it's better not use a perfect stone, okay?
The Heroes, los Heroes, los cuadros de competición van a ser dependiendo el número de jugadores que se apunten al torneo. Va a ser o uno contra uno, player versus player, o cuatro en una manga. Cuatro en una manga y pasarían dos. Ya veremos. Si hay para hacer mangas de tres y pasan dos, tipo a la World Surfing League, pues también. Va a depender un poquito del número de competidores para yo seleccionar un modelo u otro. Ahora os voy a enseñar uno de A4, desde octavos de final, pero bueno, que no, como no sé exactamente cuánta gente se va a apuntar, va a haber un tope, yo creo que 32 como máximo, pero bueno, vamos a ir viendo y ya iré decidiendo si va a ser uno contra uno, que puede ser muy divertido, o de 4 en 4 con un campeonato al uso de playa, y bueno, ya veremos. Ok, the Heroes is depends on the player number, because I don't know exactly how many people want to play online. Is possible player versus player or four players per hit and the two best continue in the competition. I don't know exactly, but it's a possible when they finish the deadline. This is the one, este es uno de los cuadros que podría ser, es un cuadro octavos de final, tipo al que podéis ver en cualquier otro deporte o en las competiciones de surf. Entonces, bueno, pues iría en escalera desde cuartos, octavos, cuartos, semis y luego ya la final a cuatro, irían pasando de dos en dos, pero ya os digo que puede depender de si es main to main o player by player. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito cuánta gente se va animando y veremos a ver cómo lo voy desarrollando, ¿vale? Pero bueno, eso es para que os hagáis una idea de cómo podía ser el cuadro. Ok, this is a example of Hydro. This is for 32 people, players, and is four player per hit and continue the two best. It's a example, ok. Buenas noches, Trusur League. Y bueno, pues eso es un poquito el cuadro, pero bueno, que ya os digo que va a depender un poco de la gente que se vaya animando, ¿vale? En cuanto a los partners de este primer evento, pues bueno, vamos a contar con el patrocinio de TrueSurf, que he llegado a un acuerdo bastante suculento para que la gente se anime a participar, ya que creo que, bueno, pues debería contar con ellos, ya que me han dado la oportunidad de poder hacer cositas a partir de ahora con ellos. Y bueno, pues yo creo que está bastante bien. Espero que en el futuro se animen las marcas de surf. He estado intentando tocar alguna, pero bueno, todavía no lo ven. Es precipitado. No se ha hecho prácticamente ningún evento de este estilo a nivel mundial. Entonces, bueno, pues hay que esperar un poquito. Y bueno, espero que en el futuro pues pueda conseguir que las marcas se acerquen a estos tipos de campeonatos virtuales, ¿no? Estoy en ello. Ok, the only partner for this first event is TrueSurf. I think so is good for the all the players, because the prize money in the competition is good. Is the next page, okay? And I think so is good for all the players. Y nada, pues lo que he conseguido es eso, para el campeón 20.000 clams, para el subcampeón 10.000 clams y para los dos terceros 5.000 clams para cada uno. Creo que está bastante bien para esta primera competición y creo que, bueno, pues puede ser un aliciente más para que la gente se anime a participar, ¿no? Y bueno, veremos a ver luego cuando hable un poco de las inscripciones cuántos animáis. Y yo espero que os animéis y que participéis y que os divirtáis, ¿no? Me podéis ir poniendo ahora todo en el chat si queréis, ¿vale? Y yo os voy solucionando un poco las dudas por si habéis empezado a entrar tarde, ¿vale? Ok, the prize money for this first competition, TrueSurf, give us for the champion 20,000 clams, the second place 10,000 clams, and the third place, both 5,000 clams. I think so is good, and I hope to motivate to participate the next week in the contest. Bueno, gracias Alejo. Ahí desde Los Locos en Suances, aquí en Cantabria. Y bueno, pues ahora pues os voy a poner un poco lo que hay que hacer para apuntaros al campeonato, ¿vale? Ya os digo que máximo sean unas 32 personas. Y bueno, pues lo que hay que hacer para el event entry va a ser enviarme por un Instagram privado a NNGutiSurf antes del de mañana, domingo a las 10 de la noche, ¿vale? Tenéis toda esta noche y todo mañana para poderos apuntar. Y me tenéis que poner el nombre de Twitch
con el que me seguís, ¿vale? Porque hay algunos que usáis diferentes Instagram que Twitch, entonces ponerme el nombre de Twitch porque es obligatorio seguirme, ¿vale? O sea, seguirme en el canal es obligatorio, es totalmente gratuito, lo podéis hacer ahora mismo, pero es importante porque para mí es importante crecer dentro del canal, entonces voy a premiar un poco a los seguidores, ¿vale? Y las 32 plazas, pues evidentemente, pues van a ir cayendo de esa parte. Luego me tenéis que poner el nombre de jugador o de Instagram que queréis poner, el nombre que queréis tener como TrueSurf, el nickname con el que queréis participar, luego el ID de TrueSurf, por si quedáis entre los cuatro mejores, para que luego ellos os puedan ingresar el dinero en vuestra cuenta de TrueSurf, es muy importante, y luego una foto, pues no sé, pues, así con los brazos cruzados, alguna cosa así, porque quiero hacer alguna cosita si me da tiempo, entonces me gustaría anunciar las mangas, un jugador contra otro, y bueno, pues si podemos tener así una foto chula, si me da tiempo sí que me gustaría hacer algo como se hace en los esports. Ok, the entry is very easy, send an Instagram private message until Sunday, tomorrow at 10 p.m. In Spain. Okay, Nene Guti Surf is my Instagram. The choose forward's name, okay, is the first tip. The second one, Instagram player name, to locate before the hit. True Surf nickname, the name who can play the tournament. ID True Surf for the prize money. And photo, because I would like to do anything with the photo, the two players, four players, I need a photo, okay? I think so is the event entry. Luego, bueno, pues he creado un pequeño cartel, digamos, anunciando el campeonato, pues eso de D-Surf, es el canal, Surf at Home Challenge es, digamos, el nombre del evento, de este primer evento, porque estamos prácticamente todos confinados, hay muchos que ya estáis surfeando, pero bueno, en mi caso todavía no me he salitrado, ya que vivo en una zona donde no hay olas, entonces no me puedo desplazar a la playa, parece que va a cambiar en breve, ya he estado leyendo el BOE de hoy y bueno, pues a partir del lunes va a haber alguna modificación, creo, y bueno, ya se os irán anunciando desde las diferentes federaciones territoriales, porque creo que los federados vamos a tener suerte y bueno, pues a ver si tengo suerte y puedo ya mojarme, que tengo ganas después de 2 meses y pico sin entrar al agua. Y bueno, pues eso, TrueSurf, porque bueno, es el partner principal que nos va a dar esos maravillosos prize money, ¿no? Que bueno, que se lo agradecemos muchísimo. Ya sabéis que en el capítulo anterior habéis tenido a Rubén, que podéis entrar y ver todo lo que va a dar el juego a partir de ahora. Y bueno, pues eso ha sido un poco la presentación de lo que es el evento en sí. No sé si tendréis alguna pregunta, os voy a dejar con el anuncio de la federación y luego voy a pasar un poco a estar con el juego porque están compitiendo en una prueba, ya sabéis, hoy es el último día y bueno, pues me voy a pasar a ver cómo van los resultados un poquito y así lo vamos viendo, ¿vale? Porque hoy el programa va a ser un poquito más corto que otros días porque no tengo entrevistas, simplemente quería presentaros un poco el evento y ya os digo, si tenéis alguna duda, pues me vais comentando, ¿vale? Bueno, pues eso ha sido un poco, pues eso, federate, ¿no? Pues entra seguro al agua. Lo que siempre digo, federarte no es simplemente para competir, es para estar asegurado, para tener tu seguro y creo que es muy importante que todos entremos, eso, salvaguardados, digamos, con el seguro de accidentes, con el de RC, que también es muy importante por si das un golpe a alguien. Y bueno, pues creo que para todos es bastante importante, ¿no? Y bueno, pues lo que os he dicho, quería hacer un programa corto para presentaros un poco el evento, luego va a quedar grabado, por si acaso se os ha pasado algo de apuntar, y ya os digo, vais a tener hasta mañana por la noche para apuntaros o para que se lo digáis a vuestros amigos. Y bueno, quiero empezar eso un poquito poco a poco, y bueno, pues a ver qué tal sale este primer evento. Y bueno, espero que os animéis mucho a participar, sobre todo a la gente de aquí de España,
que sé que estando en el mismo servidor, pues podremos estar bastante. Ese vídeo de menos frente a las olas. No, 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 TrueSurf es en directo. Va a ser un campeonato totalmente indirecto, como habéis visto las entrevistas anteriormente, solo que en vez de uno, pues va a haber dos. Y bueno, pues lo que he explicado antes, vamos a entrar en directo, pues si hago mangas de dos, dos más yo que seré el comentarista del campeonato. Y entonces primero os presentaréis un poquito, luego tendréis un warm-up de un minuto para ir calentando en la ola que haya elegido para el campeonato, y luego 5 minutos cada uno competirá y pasará al mejor. ¿Que son cuatro? Pues habrá cuatro personas ahí y irá surfeando 5 minutos uno, 5 minutos otro, y así hasta terminar esos 20 minutos. Y bueno, pues así, pero va a ser todo en directo, por eso os digo que es importante que me pongáis todo para yo quedar con vosotros, para ver qué tal son vuestras conexiones, para ver si no laguea. Entonces lo tengo que tener todo muy, muy atado para que vaya bien, ¿vale? Y bueno, pues en un principio es eso, va a ser todo en directo y va a ser como un matchup de los que estáis jugando en Discord, pero evidentemente con cámara en directo, viéndose el juego en directo desde vuestro. Necesitáis un computador y el teléfono. Me da igual que sea Mac, que sea iPhone, que sea luego por otro lado PC o Android. Entonces, bueno, dependiendo de lo que tengáis, os tendré que dar unas indicaciones para hacer, ¿vale? Los horarios, sí, eso es. Una vez que se cierre el plazo de inscripción, yo los horarios, sabiendo los inscritos, lo haré como un campeonato normal, ¿vale? Yo he creado una página, los que sois de aquí de Cantabria, si no ya te paso a ti el enlace, tenemos un enlace para, bueno, creo que te lo pasé en su día, donde aparece el campeonato. Ahora mismo ya está abierto el campeonato, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo solo vais a ver información, vais a ver Surf at Home Challenge, la categoría se llama eSurf y luego la división se llama eSurf y la categoría True Surf. Y bueno, pues ahora de momento solo os pone eso, que es la información adicional, que es un campeonato virtual y demás, y no hay nadie inscrito porque todavía no se ha inscrito nadie. Una vez que os vayáis inscribiendo, yo voy a ir poniendo la gente que se va inscribiendo para que no haya ningún fallo de que alguien me lo ha mandado y no aparece y demás. Entonces ahí podéis chequear, ¿vale? Y luego, el día que tenga ya las mangas, se subirá ahí con unos horarios. Entonces, pues imaginaros, por deciros, ¿vale? Que vemos que hay muchísima gente, ¿vale? Que son 32. Pues empiezo el campeonato el martes, por deciros, ¿vale? Pues el martes a las 10 hora española. Pues ahí va a estar la manga 1 y la manga 2, imaginaros, ¿vale? Luego el miércoles, pues la 3 y la 4. Luego la 5 y la 6, así. ¿Vale? Y os iré poniendo los horarios, siempre con hora española, pero bueno, intentaré pasarlo a otros horarios. Y será quedar, ya os explicaría yo internamente, que será quedar un poco antes y demás, porque quiero ver las conexiones de cada uno para que no lague. Y en ese momento pues comenzaremos. Pero bueno, que lo tengo todo muy atado, va a ser igual que los programas que estoy haciendo de streaming habituales, pero en vez de solo con un jugador y que salgo yo hablando, pues va a ser con dos jugadores o cuatro y luego yo estaré, pues eso, de speaker como cuando estoy en la playa, ¿vale? No, si está quedando claro cualquier cosita, eso me vais preguntando, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poquito cómo lo vamos a hacer, ¿vale? En vez de aparecer ahora como que está saliendo el juego y salgo yo, pues saldría como las otras veces, saldría el juego en grande, saldríamos nosotros en pequeñito, ¿vale? Como cuando salgo yo hablando con cualquiera de las personas que estoy entrevistando últimamente, y luego aparecerían, ya veré a ver si pongo los scores arriba o no, dependiendo si son dos o cuatro, si son dos, seguramente tenga los scores en directo, y tanto en la página web como en el Twitch, ¿vale? O sea, lo estarán viendo, si están viendo el Twitch, lo estarán viendo con imágenes del juego y con nosotros, y si no, puede entrar cualquiera desde su dispositivo móvil y podría ver el campeonato como los scores que van llegando, como un campeonato normal de la playa que solemos realizar, ¿vale? Ya está ahí en GTI Santander, los que tengáis el enlace de que sigáis aquí el circuito cántabro o cualquier prueba que se hace en Cantabria, ya va apareciendo, ¿vale? Mira, os lo voy a buscar en un momentín y os lo voy a poner ahí en el chat para que lo tengáis, ¿vale? Porque creo que puede ser bastante interesante. A ver si este ordenador no se me va a dejar. Y si no, bueno, luego os lo pongo, ¿vale? Y bueno, pues eso sería un poquito lo que me estáis preguntando. Si tenéis alguna pregunta más, me vais diciendo, ¿vale?
pero bueno, que va a estar todo muy atado, como los campeonatos de verdad que hacemos, que nosotros siempre ponemos la hora y la manga, ¿vale? Entonces, pues esto es lo mismo, pero en vez de tener que ir a la playa, pues vais a estar en vuestras casas. Lo único importante es obtener un buen router con el ordenador y el teléfono, que tendré que saber si es Android o iPhone, que eso os lo preguntaré, para cómo acceder al juego, ¿vale? Si es Android tendremos que instalar una cosita, pero si es iPhone va todo sobre ruedas, ¿vale? Entonces, pues no hay ningún problema, ¿vale? Y bueno, ir poniéndome ahí cosas si queréis. Recordaros que estaba Fiji 2015, ese campeonato que ganó Ben Wright, que pasó la historia por ser el primer surfista que en un mismo campeonato consiguió dos 20s, dos puntuaciones perfectas en dos mangas. Había habido gente que ya lo había hecho de una manga en muchos campeonatos, pero que en un campeonato hubiera conseguido dos 20, dos perfect scores, solo fue el primero en conseguirlo, que fue en el 2015. Y bueno, la final fue contra Julian Wilson. Y nada, pues la han abierto hace unos días, ahora quedan 12 horas. Porque claro, esto va con horario americano, si no me equivoco. Entonces, que va con más retraso, ¿vale? En Australia, digamos que amanece antes, ¿vale? Y luego, pues es Hawái, es el final, digamos, ¿no? Del día. Y, o sea, nosotros, por ejemplo, en España estamos sacando 12 horas a Hawái y a nosotros Australia nos saca 12 horas, más o menos, aproximadamente. Entonces, bueno, pues termina dentro de 12 horas. Y nada, pues ahí veis las diferentes. Mira, yo con mis amigos, pues está ahí Trusurtris, que tiene un 20, Trusurte, que tiene 19,79, yo tengo 14,46. Y bueno, esa categoría, pues hay muchísima gente con 20, ¿no? Y nada, pues si no ya sabéis, tenéis ahí cómo ir accediendo y demás, si no me queréis preguntar nada, ¿vale? De momento. Y bueno, pues quería echarme ahí una partidilla. Creo que tengo. La verdad es que los días que he estado compitiendo estaba muy pequeño y hoy ya sabíais que estaba anunciado que era el Saturday Perfect, ¿no? Que iba a ser ahí la tormenta perfecta y nos iban a meter aquí unas condiciones tipo a. Bueno, ya sabéis que yo estoy siempre surfeando esta ola, bueno, cualquier ola, con el single. Esto, perdón, con el softboard finless, o sea, sin quillas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bastante complicado. Bueno, ya veo ahí que en Discord están poniendo cosillas, así que luego cuando termine, ya sabéis, os aconsejo que os apuntéis al Discord, todos los que me estáis preguntando, la verdad es que es una pasada, lo tienen súper bien definido, ¿vale? Y la verdad es que con estas condiciones, ayer, claro, no me costaba nada porque estaba enano. Pero sin el quillas, con esta grande, me está costando muchísimo. Y bueno, pues eso, que el Discord es una pasada, la verdad es que está genial. Está al mínimo detalle y os aconsejo que os apuntéis porque vais a informaros de todo lo que ocurre. Además hay chats en portugués, chat en español y luego hay de todo tipo, ¿vale? De discusiones, de cosas de juego, de pues, muchísimas cosas. Entonces luego hay matchups, es decir, podéis jugar en directo con otra gente, es muy sencillo. El otro día estuve yo con Ander y con Juke y nada, al final estás jugando, te pones 5 minutos y es todo por voz, nos estamos oyendo, estamos hablando y acto seguido pues nos mandamos las dos fotos de los dos mejores scores y pues gana el mejor. Evidentemente yo siempre pierdo, pero bueno, la cosa es pasar un buen rato, estar con los amigos, conocer a gente diferente de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues es lo bonito que tiene Discord, ¿no? Y luego que eso, que te informas y te enteras de cosas que están pasando por todo el mundo. La gente, pues eso, ya está empezando a crear muchos canales tipo a este, de diferente elaboración. Son más de gaming, pero bueno, hay unos cuantos que ya estoy siguiendo, que la verdad es que hacen cositas muy, muy majas. Juegan también a otros juegos, ¿eh? Pero bueno, está muy bien, la verdad, y es muy, muy, muy divertido, ¿vale? Entonces, pues nada, estaros atentos y ya os digo, apuntaros, es muy sencillo. Además, lo bueno que tiene, si cogéis en el League, lo mejor es que lo busquéis en Trusur League, ¿vale? Ahí donde Miguel, y ahí tenéis en su bio el enlace. Y entonces os podéis afiliar a lo que es el Discord o bien afiliaros también a su competición, ¿vale? Las competiciones ya os he explicado varias veces, que están súper, súper chulas. Hay 100 personas compitiendo, nada más y nada menos, de todo el mundo.
Y bueno, es una pasada, ¿no? Ver ahí a gente de todas partes, es muy sencillito. Puntúan con jueces reales, ¿vale? Y hay que enviar el vídeo. Entonces, da igual la puntuación que hayas conseguido en el juego, porque luego te van a puntuar de momento dos personas reales, y entonces ahí te cambia un poco la nota de lo que es normal, ¿no? Entonces está muy chulo. Y nada, voy a cambiar de tabla porque con esta tabla no puedo surfear bien. Así que vamos a coger la Jimmy Bryant. Ya sabéis que soy de softboard a tope. Guay, he visto un par de vídeos de algún Instagramer con longboard subidos últimamente. Buah, espectacular, es que es súper difícil. Ya sabéis que yo vengo del mundo del longboard, que es súper difícil aquí en el juego. Pues la verdad es que hay un chico que es Goofy Footer que le pega que no veas. Ah, mira, he subido de nivel. Mira, he subido de nivel aquí ahora en la competición. Pues mira, la verdad es que voy bastante bien últimamente. He subido del 13 al 15 en muy poco tiempo, la verdad. Pues tampoco he estado jugando mucho. Mira, con este soft, que es un 6-3, que es el Jimmy Bryant, la verdad es que va muchísimo mejor que el otro, y me permite estar un poquito en la ola, ¿vale? Mira, ya, bueno, me voy a los 6s. Tengo una puntuación de 14 y pico que tengo que mejorar. Es decir, necesitaría una media de 7 y pico. Ahora he sacado un 6,20, o sea que ya me tendría que ir a un 8 por ahí. El otro día me saqué un 8 y un 6 para llegar a los 14. Entonces, bueno, aquí va a depender un poco de la fluidez en los tubos. Y por aquí hay una sección que va apenas y no es. Y si arriesgas mucho, pues te caes. Y entonces, bueno, pues eso es un poquito. No sé si tenéis alguna pregunta más de lo que es el concepto del campeonato. Yo creo que el campeonato va a quedar muy chulo, ¿no? Y bueno, atrás os he puesto la tele con los últimos vídeos de la World Surfing League. Ha sacado otro rewind muy chulo, que sale ahí Andy Irons, ahí dándolo todo, que bueno, fue uno de los mejores surfistas que ha dado el mundo de la competición. Y luego ahí os he puesto uno de Coa Smith, que está muy chulo, que acaba de terminar, yo creo. Y ahora están ya con el siguiente, que está hablando, para mí, uno de los mejores cineastas del mundo del sur, como es Taylor Steele, que le están subiendo muchos vídeos de los que hizo en los años 90. Ahora mismo el último que subieron, si no recuerdo, es el Here and Now. Y bueno, pues lo tenéis en la app. Yo tengo una tele que tiene en la app y la verdad es que es una pasada, porque le pegas y ya te ves ahí todo lo que vas subiendo, y no te tienes que preocupar de tener un ordenador ni nada, lo ves en la tele y la verdad es que es una pasada. Esta que estáis viendo aquí está a través de YouTube, del canal que tienen ellos, pero luego la que tengo en el salón sí que la tengo puesta con el app, igual que tengo el app de la Liga Sport, donde hay un canal de surfing y de eSports también, así que espero también en el futuro, ¿por qué no?, salir allí, ¿no? Para eso estamos, para ir aprendiendo, para ir divirtiéndonos. Yo creo que puede ser una pasada poder competir entre todos y bueno, pues a ver qué tal va saliendo todo. Y ya os iré contando este primer campeonato, ya os digo, estoy bastante emocionado y bueno, y quiero a ver que salga bastante bien. Y bueno, veremos a ver si tengo suerte y se apunta gente. Bueno, siendo sincero, prefiero que tampoco haya mucho, mucho, mucho nivel de, o sea, mucho número de personas. Más de 32 me parecería demasiado. Y lo ideal igual sería incluso 16, una cosita así, para hacerlo bien. Pero bueno, creo que podemos hacer algo chulo y bueno, pues todo va a depender de vosotros. Y nada, pues bueno, mira, he conseguido aquí el nivel 15 en directo y me han dado 3 perfectas stones, 5 viajes y 2.500. Así que nada, la verdad es que ahora tengo 18.000, así que podría igual comprar incluso alguna tabla o algún traje o indumentaria y demás, que no tengo prácticamente nada. Y bueno, pues yo estaba surfeando en Teahupo, es una ola que me gusta mucho, y bueno, pero hoy como está lo del campeonato, sí que me apetecía que me vierais jugar en directo un poquito, ¿vale? Tampoco os voy a dar mucho la coña en el día de hoy, porque lo que quería era presentaros un poco el canal, pero bueno, por lo menos jugarme dos o tres partidas
y nada, y divertirnos un poco entre todos, ¿no? La verdad es que está complicado ir con el surf en este tipo de olas tan grandes, porque derrapa mucho y no ves, te sales. Cuando está pequeñito, que es cuando conseguí el 14,70, la verdad es que te da tiempo para hacer todo, ¿sabes? Cualquier tipo de maniobra, incluso aéreas, y porque con esto también puedes hacer aéreos, pero la verdad es que ahora que está tan rápida, está complicado. Bueno, vamos a ir viendo 106 sacas en esta ola. Vamos a ver. Tengo suerte. Ahí me meto al tubo. Estos recortes es curioso porque no te dan puntos. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no salirte porque con el soft es complicado mantenerte ahí en la ola. Y como tenemos tan poco tiempo para conseguir dos buenos scores, pues tienes que estar ahí al loro, ¿no? Porque si no pierdes la ola y la lías. Esta es una sección que es muy mala en el juego y a nada que hagas, que cometas un fallo, te caes. Hay que hacer lo que decía Odey, meterte un poco más, pero es que la verdad que es que con el soft pasar las primeras secciones es súper complicado. No sé si tenéis alguna duda más de lo que va a ser la competición. Ya os digo que a mí me gusta hacer las cosas con mucho mimo, espero que no se desmadre mucho, intentaré hacerlo lo mejor posible, controlando bien los horarios y que todo vaya al dedillo, ¿vale? Y bueno, pues muy ilusionado, ¿no? De intentar hacer esta primera del campeonato. Ahí me he caído porque se me agotaba la batería. Y la verdad es que muy ilusionado, ¿no? De que salga adelante y veremos a ver. Pues eso, la gente que se anima, la verdad es que los premios yo creo que están bastante bien. Y bueno, pues hacerlo en directo pues también es algo diferente, ¿no? Entonces puede quedar muy chulo, ¿no? Se vean a los jugadores, pues os pido la foto para poder hacer alguna cosita para los momentos de espera de una manga a otra, porque al final habrá que esperar de una manga a otra. Y entonces, pues mientras yo voy localizando a los surferos, a los gamers en este caso, que se vayan poniendo la licra y demás. Entonces, ¿dónde van a ser las inscripciones? Acabo de salir del agua. ¡Hombre, Manu! Has estado en el agua, ¿eh? No me pongas los dientes largos porque yo todavía no me he salitrado. Pero bueno, parece que vienen buenas noticias en el nuevo BOE y parece que voy a poder ir a Somo en breve. Tiene toda la pinta, faltan de que me digan, pero parece ser que el nuevo BOE que ha salido hoy todo hace indicar que los federados vamos a tener nuestro momento de suerte. Las inscripciones, una vez que corte el vídeo, vas a poder ver cómo se van a hacer, ¿vale? Pero bueno, es muy sencillito. Me vais a tener que contactar por Instagram, por el de Nene Booty Surf. Me vais a tener que poner vuestro código de seguidor de Twitch, de este canal. Me vais a tener que poner vuestro Instagram. Luego, el nombre con el que queréis jugar en el juego de True Surf, luego el ID del True Surf para luego si ganáis el prize money que hay para los cuatro primeros, que hay 20.000, 10.000 y dos de 5.000, pues que os lo puedan ingresar desde True Asics. Y luego pues una foto para yo poder hacer alguna cosa chula para los empieces. Me gustaría que fuera eso, de como medio de pies, así con los brazos cruzados, así como, no sé, como vosotros veáis, pero que se vea ahí algo chulo, tipo lo que se hace normalmente en los juegos, ¿no? De gaming. Entonces, sí que me gustaría que hicierais algo de ese calibre, ¿vale? Luego, intentaré que me dé tiempo, porque claro, montar lo que es el campeonato, que aunque ya le tengo montado, que ya lo podéis ver, Manu, en la misma página web de los campeonatos de surfing, de la Federación Cántabra de Surf, ahí ya tenéis puesto el Surf at Home Challenge, ¿vale? Y bueno, pues ahora cuando me vayan llegando las inscripciones, pues iré poniendo a cada uno de vosotros. Y nada, pues ahí veremos a ver cuánto salís. Y a partir de ahí, pues será uno contra uno, tipo cuando subisteis tú. Pero se os verá a los dos competidores, o bien en formato de cuatro, si hay muchísimos inscritos, ¿vale? Las inscripciones terminan mañana a las 10 de la noche, ¿vale? O sea, tenéis todo el día de hoy y, o sea, bueno, ya todo el día de mañana, vaya, lo que quede de día de hoy y todo lo de mañana.
para poder apuntaros, ¿vale? He cambiado a la Kalani. Vamos a ver qué tal con la Kalani. Va a ir peor, es una tabla muchísimo más pequeña que la Jimmy O'Brien. Pero bueno, calculo que vaya un poco mejor que las cinquillas, que antes me ha costado muchísimo. Y bueno, pues vamos a ver con Kalani qué tal se me da. Porque la Jimmy O'Brien, la verdad es que se me iba mucho de arriba en los giros. Y esta, pues mira, esta parece que me va un poco mejor. A ver ahora que se empieza a hinchar la ola. Si consigo... Ay, me he caído. Si consigo ahí... No sé si tenéis alguna duda más. Y nada, yo hoy, ya os digo, hoy quería hacer un programa corto para presentaros un poco lo que era la competición y, bueno, y solventar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y aunque luego lo podáis volver a ver en el replay. Y nada, yo creo que va a estar divertido. Lo que tenemos que controlar es un poco las conexiones de cada uno, ver a ver qué tipo de periféricos utilizáis y demás, ¿no? Y la verdad es que me gustaría que fuera algo divertido, algo chulo, y que, bueno, aparte de que hay un prize money interesante, porque, bueno, si el que gana te llevas 20.000 clans, pues está muy bien, ¿no? O 10.000 o 5.000, dependiendo del puesto, pues hombre, la verdad es que es una pasada. Pero bueno, yo la idea un poco es un poco como Trusur League, ¿no? Un poco have fun, ¿no? Pasarlo bien, divertirnos, conocernos, ponernos caras, ¿vale? Porque a muchos os conozco, pero a otros os he ido conociendo a través del programa y a otros pues solo les conozco por los nicknames, ¿no? No he visto nunca su rostro, ¿no? Y ya son parte de este canal y parte de mis amistades virtuales. Entonces sí que me gustaría, pues eso, pues dar la oportunidad, y porque yo creo que esto está creciendo. Creo que la World Surfing League, como nos dijo el otro día Rubén, va a hacer una apuesta muy fuerte por los eSports y tenéis que empezar ya a vivir esto. Estos nervios, estas cositas, que si no estáis acostumbrados a competir, sucede, ¿no? Y bueno, pues espero que este tipo de eventos pues vengan bien, ¿vale? Tengo pensados otros. Quiero ver también cómo funciona lo de los eventos, porque los programas, la verdad es que, bueno, estoy muy contento, ¿no? Pero la verdad es que tampoco hay tantas visitas como me gustaría. Entonces, la verdad es que las competiciones, por lo que veo en FIFA y eso, sí que dependiendo quién juegue, sí que sube muchísimo. Y bueno, pues aquí, pues evidentemente, espero que las condiciones también suban, lo que son los seguidores o los espectadores, ya que estaréis jugando y vuestros amigos o familiares querrán veros jugar. Entonces, bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que se conecte todo el mundo y poder ir consiguiendo sponsors, ¿no? Para poderos hacer campeonatos mejores y, ¿por qué no? Bueno, lo que ya sabéis, que igual puedo, cuando todo se normalice, ya tengo apalabrado, medio apalabrado, un campeonato virtual en directo, pero no como el que voy a hacer, sino físico, es decir, en un local con gente que vaya y que juegue allí. Entonces, bueno, con premios y demás, pero bueno, eso ya será un poco más avanzado y espero conseguirlo muy prontito, ¿vale? Porque, bueno, las fases aquí en Cantabria, la verdad es que van bastante rápido. Y bueno, pues esperemos a ver si sale, ¿no? Voy a coger la Sinless, que ya sabéis que me motiva mucho, aunque está demasiado grande, para competir otra vez. Y bueno, ya creo que ya daré broche final a este programa, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por haber estado, por haberme tomado atención. Y nada, eso. Antes de acabar, pues seguramente os ponga otra vez lo que tenéis que hacer para que no se nos pase, ¿vale? Pero bueno, antes de nada, pues me voy a intentar hacer aquí. Di que lo tengo muy difícil, porque tenía un 14-76, que la consigo con esta tabla, nada más. Con esta tabla es con la que mejores scores he conseguido, pero hoy está muy grande y me derrapa mucho y no consigo hacer muchos 360s, ¿no ves? Me salgo de lo grande que está. Y es con lo que conseguí eso. Lo más curioso, porque hubo un momento que iba por delante de Juke, que claro, y ahora ya lleva un perfect 20, ¿no? Entonces, para mí, le mandé hasta una foto. Para mí, estar por delante de él, aunque sea momentáneamente el primer día de competición, vamos, impensable. Aquí me la voy a comer, pero bueno, tenía un tubito ahí de 9,
94 clams, estaré en 4 y pico, ¿no? Sí, 4,73. Ya como soy juez, ya las casi hasta las clavo, ¿no? Cuando tal, estoy empezando a pillar el truquillo ahí al juego y la verdad es que ya estoy medio clavando las puntuaciones. Y bueno, pues nada, me queda muy poquito tiempo de competición y según termine, pues nada, doy broche final al programa. Agradeceros eso muchísimo que hayáis estado en el día de hoy y que, bueno, que lo podéis ver tanto en Twitch, que se queda 14 días, como en mi canal de YouTube. Buscáis e-surf o inscripciones y ahí viene, ¿no? Ahí tenéis ya todos los programas subidos para que no se pierdan y todo lo que vayamos a hacer, ¿vale? Entonces, pues nada. Y luego ya os digo, intentaremos hacer algo divertido esta semana. Va a ser un poquito más de preparar el campeonato, ¿vale? Y dependiendo de los inscritos, pues utilizaré más días o menos. Podré ser entre semana también, si hay muchos inscritos, o bien dejarlo para el fin de semana para que haya más audiencia. Iré viendo un poquito para prepararlo todo bien, porque quiero mirar bien las conexiones que no conozca, de la gente que no conozca. Entonces, pues nada, y veremos a ver cómo hacerlo y qué días, ¿vale? Así que esta semana la voy a dedicar un poquito al Surf at Home Challenge, hoy con el programa de presentación, y luego pues los demás días, pues eso, programas cortos, presentando las mangas, presentando un poquito todo cómo va a ser, y luego ya la competición en los demás días, que podría ser el martes eso, porque ya tendría todo preparado, pero bueno, veremos a ver si hay mucha gente, igual el martes ya tenemos que empezar a competir, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas semanas va a ser unos programas un poco más cortos, pero los últimos habían sido de una hora o dos horas incluso alguno, y entonces, pues nada, ya os digo, me estoy yendo porque estoy jugando, y bueno, pues era un programa que tenía preparado de eso de media hora, más lo que tardará en jugar, y bueno, pues ya he terminado otra manga más, sigo eso, nada. Con estas condiciones, o cojo una tabla un poco más potente, o evidentemente es complicado. Animaros eso a que en estas 12 horas que quedan, que sigáis jugando, que todas las categorías están abiertas, y la verdad es que bueno, pues que es muy divertido, ¿no? Poder enfrentarte a la gente, a vuestros amigos. Yo voy tengo todos estos amigos, pero solo hemos participado en esta categoría 3 y bueno, pues voy último, pero era algo de esperar, ¿no? Mi nivel todavía no es muy alto y luego encima, como siempre, suelo surfear con soft, pues evidentemente no me da para mucho, ¿no? Y bueno, pues recordaros un poco lo de las inscripciones, ¿vale? Ya que creo que es el apartado más importante. Pues nada, las inscripciones tenéis que hacerlo por mi Instagram privado, nnbootysurf, mandándome el nombre de seguidor de Twitch, el nombre de, bueno, el Instagram que me va a llegar, pero bueno, el nombre que queréis en TrueSurf y el ID de TrueSurf para que os ingresen el dinero si sois agraciados entre las 4 primeras plazas. Y luego la foto por el tema de que, bueno, pues porque si no sois muchos, si son 32 va a ser más complicado. Pero bueno, si sois poquito, pues bueno, pues igual puedo hacer alguna cosa chula para los stand-by, que entre manga y manga, entonces bueno, pues ya iremos viendo, ¿vale? Mi idea, pues eso, es o dividirlo por días, para que no se haga muy pesado, ni muchas horas para mí, ni para vosotros, y entonces, pues bueno, pues intentar enganchar a la gente los máximos días posibles, ¿vale? Y bueno, pues agradeceros nuevamente, como siempre, el haber estado aquí escuchándome, ¿vale? Y bueno, pues os voy a dejar con los clásicos anuncios y de la federación y de TrueSurf, que ahora mismo pues son los partners de este canal y que bueno, pues que espero que se vayan animando más partners, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos por seguir.
Sefer in the